Amén. Que ese sea nuestro anhelo. Que el fuego de Dios pueda consumir primeramente todo lo que hemos traído al altar. Porque probablemente no muchas cosas buenas hemos traído al altar de Dios. A pesar que decimos que estamos listos. ¿Pero listos para qué? ¿Listos para la venida del Señor? ¿Listos para ser confrontados con la palabra? ¿Listos para perdonar? ¿Para qué estamos listos? Y sin duda, lo más importante, estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios. Porque a la luz de la palabra del Señor, nosotros no sabemos. Nadie de nosotros sabe, ni el día ni la hora, que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Más aún, nadie de nosotros sabe el día ni la hora que quitará el aliento de vida de cada uno de nosotros. Así que con mayor razón tenemos que estar listos, listos para ese tiempo. Amén. No solamente para adorar, no solamente para exaltar el nombre de Dios, no solamente para vivir estas dos horas a través de nuestro culto de celebración cristiana. Amén. Toma asiento. Toma asiento, mi hermano. Gracias, mis hermanos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Sepa usted que el altar de Dios no solamente está dispuesto los días domingos a las 18 horas. No. El altar de Dios está dispuesto a las 24 horas del día. Pues nuestra vida, por ende nuestra vida tiene que estar dedicada, consagrada, preparada, lista. Teníamos que estar con las maletas listas, maletas preparadas. Tal vez su esposa, su hijo le puede decir, espérame un ratito que... Pero vamos a llegar tarde. Sí, ya voy. ¿Usted conoce ese ya voy? Yo lo conozco. Ya voy. Cuando venga el Señor, no va a ser así. Cuando venga el Señor, no va a ser así. Cuando venga el Señor, no va a ser así. Un abrir y cerrar de ojos. Y los que se han guardado en santidad para el Señor, partirán a las moradas celestiales. Los que no,
Dios los libre, Dios nos libre. Porque si yo no estoy preparado, si yo no estoy a cuenta, no voy a partir. Si usted no está preparado, no está a cuenta con el Señor, no va a partir. Y esto va a seguir siendo un órgano, un ente, una entidad muerta. Muerta. Porque ya no va a estar el Espíritu Santo de Dios. Los que queden o los que quedemos, Dios no lo permita. Si pasa por este lugar, va a ser una entidad muerta. Porque no va a estar el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo creen? Créanlo, porque es así. Así va a ser. ¿Amén? Bien. Así que si estamos listos, partimos. Quiero compartir con ustedes hoy día una cita que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Una carta muy conocida. Una carta escrita desde prisión. Leía una parte de la historia de un historiador. Él decía cuando Pablo envió a sus emisarios a entregar estas cartas a estas iglesias, bueno, Dios no lo permitió. Nunca le revisaron estas cartas, este documento que ellos llevaban. Porque si realmente lo hubiesen registrado para controlarlos y ver qué es lo que llevaban, probablemente estos documentos nunca habrían estado o nunca habrían sido conocimiento o parte de la iglesia. Pero Dios guardó a esos hombres con un propósito, que usted y yo conociésemos la palabra de Dios en integridad. Amén. Este texto está en Efesios 6, los versos 17 al 20. Si lo encontró, usted puede decir amén, mover la cabeza. A los que están más cerca acá me pueden guiñar el ojo, no sé, pero hágame una señal, quiero ver señales. Como cuando el profesor dice, trajeron la tarea, levante la mano los que trajeron la tarea. Más o menos así, ¿ya? Para que usted no se pierda la bendición que tiene Dios para nuestras vidas hoy día. Le doy lectura en el nombre del Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadena, como que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Les invito a orar. Dios del cielo, Dios y buen Padre celestial, invocamos tu nombre, Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones de Israel, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos, Señor. Y es invocado a través de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En tu palabra indica que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. En Él tú te has complacido porque es tu Hijo amado y además a Él debemos oír. Y hoy día queremos oír tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, usando mi vida, mis labios, Señor, para entregar lo que usted quiera, Señor. Filtre este canal, Señor, para que solamente salga palabras de vida eterna, mi Señor. Le pido perdón si he pecado contra usted o contra el cielo. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias, amén y amén. ¿De qué vamos a hablar hoy día después de leer estos tres versículos? Del yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la oración. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, me he detenido en la oración. En la oración. Efesios 6 capítulos, como una división en dos partes, una muy espiritual y la otra más del punto de vista natural, el punto de vista práctico. Entonces nosotros no solamente tenemos que movernos en las esferas espirituales, porque a veces creemos que nos movemos en las esferas espirituales, pero andamos con los pies a la rastra, porque no conocemos ese mundo espiritual. ¿Y por qué no conocemos ese mundo espiritual? Porque nuestra vida en la práctica dista mucho de aquellos hombres que están listos, como Pablo, por ejemplo. Hombres que conocieron, hombres que influyeron en el reino de las tinieblas.
como dice su palabra, a Jesús conozco y a Pablo, pero a ti no te conozco, no te ubico. Entonces probablemente esa debe ser la expresión o la impresión que tenga cualquier persona de nosotros. O tal vez nos pueden conocer porque nos ven congregar en este templo, o saben, pero nosotros necesitamos la vida práctica, manejar la vida práctica, manejarnos en la vida práctica. Y cuando estamos operativos, cuando estamos al 100% en nuestra vida práctica, podremos alcanzar alguna dimensión espiritual sobrenatural. Porque Dios es espíritu. La voz de Dios se manifiesta a través de su palabra. Vamos a leer algunos pasajes de la historia, no solamente de la iglesia, sino que de los patriarcas en adelante. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Tata? ¿Qué hizo efectiva la oración de estos hombres? Y así le puse, la oración efectiva. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Es una comunicación con Dios. Cuando yo me comunico con Dios, estoy orando. Estoy hablando con Dios. Yo quiero hablar con Dios. Y todos podemos hablar con Dios, porque sabemos cuál es el camino, cuál es la vía para poder conversar con Él. No necesitamos que otros intercedan por nosotros, porque hay dos que interceden ante el Padre por nosotros: el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo mismo. ¿Verdad? Así es. Ellos están preocupados de la iglesia. Están preocupados de la iglesia. Por tanto, nosotros sabemos cómo llegar al trono de Dios a través de la oración. Yo puedo hablar con usted, usted puede hablar conmigo, y nos podremos decir cualquier cosa, y tal vez creamos lo que nos relatamos mutuamente. Tal vez no nos creamos lo que nos relatamos mutuamente porque nos conocemos, porque tal vez no somos tan obedientes, somos un poquito mentirosos, tal vez decimos que vamos a ir pero no vamos, nos comprometemos pero después a la media hora. Yo veo ahí en la página de los deportes el anhelo que realmente el que se comprometió vaya. No va a ser cosa que media hora antes o una hora antes diga no puedo. Y a veces nuestra vida es así frente a Dios. Nuestros compromisos frente a Dios son así, de esa índole. Pero como Dios es bueno, como Dios me perdona, pero cuando tengo que orar, cuando tengo que hablar con Dios, Dios me mira. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué quieres tú? ¿Sabes? Dios dice, mire, a mí, habla con Él. Habla con el mediador, habla con Jesucristo. Él un día vendrá como juez y nos va a juzgar a todos, a vivos y a muertos. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ser una oración genuina, una oración que sea respaldada por nuestros hechos. Y estos hombres, si usted va al libro de Éxodo, el capítulo 8, dice ahí, tiene título La plaga de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí el personaje es Moisés y Dios, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón, este hombre duro, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad,
Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Este hombre sabía que Moisés tenía una comunión con Dios. Él sabía que si le pedía algo a Moisés que hiciera, que intercediera con el Padre, él lo iba a cumplir con él. Porque Moisés era un hombre fiel. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Dígnate, dime, ¿cuándo quieres que ore por ti? Por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. Y él le dijo, Faraón, mañana, mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra. Nótese lo que le está pidiendo Moisés a Faraón. Dime tú cuándo quieres. No le está diciendo, sabes que voy a hablar, voy a arrodillarme, voy a hablar con Dios para que, a ver cuándo puede quitar esta rana. No, dime tú cuándo quieres y que será conforme a tu palabra. ¿Cómo Moisés puede tener esa convicción de que Dios le iba a responder a él? Él tenía comunión con Dios. Él tenía comunión con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros con Dios? Tenemos que tener comunión con Dios para que nuestras oraciones sean respondidas en los tiempos que Dios establece. No se trata de orar así a diestra y a siniestra y que, ah, bueno, se hizo la voluntad de Dios. No quería que fuera sana y se hizo la voluntad de Dios. Ah, no, no te encontraste tu trabajo porque era la voluntad de Dios. Sin duda que es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con el acuerdo? ¿Qué pasa con el acuerdo que dice Mateo? No se cumple en nuestra vida ministerial, en nuestro peregrinar. Porque yo me pongo de acuerdo. No quiero decir que Dios no ha respondido las oraciones, porque Dios las responde. Pero las responde porque es misericordioso. Pero aquí estamos viendo la oración efectiva. Este hombre, siendo malo, le dice a Moisés, hable, pídele. Que quite las ranas, ora a tu Dios para que quite las ranas. Está bien, dime cuándo quieres que ore por ti. Ah, ¿quieres encontrar trabajo, que te adjudiquen ese proyecto en esa empresa? Sí, ¿cuándo va a ser la licitación? Dime cuándo va a ser la licitación, porque yo oro al Señor y Dios te va a dar esa licitación. Pero estamos hablando de un hombre íntegro. Estamos hablando de un hombre que habló con Dios. Y nosotros no podemos decir que no hablamos con Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. No podemos ignorar la voz de Dios. No esperemos que Dios nos hable audiblemente, porque Dios tiene tratos con algunos y les habla audiblemente. Bien por ellos. Pero no, usted no espere escuchar la voz audible, porque un día ni siquiera va a oír la venida de Cristo, ni siquiera va a oír las trompetas, ni siquiera va a oír ese día cuando Cristo venga por su iglesia. Y si no oye eso, es porque hoy día no está oyendo la voz de Dios. Porque si oyéremos la voz de Dios, tendríamos que ponerla en práctica. Le dijo: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¡Wow! Sí. ¿Sabes, hermano? Mi hija va a ser operado. Hay una petición de oración. ¿Sabes? Mi hijo va a ser operado de la columna. ¿Y cuándo va a ser operado? En diciembre. Bien, vamos a orar para que en diciembre Dios responda esa oración. Dios va a responder esa oración. Porque somos una congregación íntegra. No somos mentirosos. No somos cuenteros. Somos fieles. Estamos atentos a la voz de Dios, que Él nos habla. No cuestionamos nada. Y las ranas serán de ti y de tu casa, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río, le dijo Moisés. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés. ¿Escuchó bien? Clamó: ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Quita esas ranas, Dios! Faraón se ha comprometido a dejar libre a tu pueblo, Dios.
Algo así más o menos. Hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Moisés comprometió su palabra, empeñó su palabra. Habló con Faraón, la máxima autoridad de Egipto. La máxima autoridad de Egipto le estaba pidiendo algo a Moisés. Y Moisés tenía esa convicción. Sí, dime cuándo quieres. Mañana. Bien, así será hecho. Van a ser quitadas todas las ranas y van a quedar las que quedan en el río nomás. ¿Estaba atento Dios a ese diálogo? Sin duda que estaba atento Dios a ese diálogo. Él escuchaba, Él escucha nuestras conversaciones. Él sabe cuando nos reunimos a orar. Él sabe que nos unimos a orar, reunimos a orar el día martes y jueves. Él sabe quién está orando. Yo no sé lo que tú hiciste ese día. Tú no sabes lo que yo hice ese día, pero estamos orando ahí. Y muchas veces es la misericordia de Dios que responde por amor a esas almas, por amor a esas almas, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad, un rol asignado a nuestras vidas, y tenemos que ser hombres. Es un modelo de integridad, es un referente. Usted sabe que nuestro modelo es Cristo. Sin duda que una oración efectiva demanda un compromiso de obediencia. ¿Qué te va a escuchar? ¿Qué te voy a creer? Si tu papá sabe que eres mentiroso. ¿Qué me venía a cuentear a mí, po? Si eres mentiroso. ¿Le podrá usted creer a alguien que es mentiroso? ¿Cree usted que alguien que es mentiroso pueda interceder, influir en una decisión trascendental en su vida, por ejemplo? No, yo voy tranquilo, sí, confía en mí. Yo hablo con él y me va a ir bien. ¿Qué? Pero si eres mentiroso, eres desobediente. No, no hables con él, mejor. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abimadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice después que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunidos a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Quién era este Samuel? ¿Quién era Samuel? Un hombre que vivió. Su madre lo dedicó. Su madre lo dedicó a este niño. El niño fue destetado y fue dejado en los pies de Cristo. Un mensaje para los padres, para nosotros los padres, para los que tienen más chicos. El niño fue destetado y este niño, Samuel, por eso él tenía esa convicción. Reúna todo Israel y Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Él sabía y tenía comunicación directa. Él tenía un enlace virtual con el reino de los cielos abierto. No había basura. Aló, sí, no te escucho, Samuel. Dime qué me estás diciendo. No, escucho unas mentiras, unas murmuraciones. No escucho, Samuel. No, había un fluir entre Samuel y Dios. Por eso él le dice: conviértanse de todo su corazón y yo voy a orar a Jehová por vosotros, dice. Y se reunieron. Ellos creían a Samuel. Los líderes, los padres. El otro día hablaba esto de esperar aquí en Jerusalén, después en Judea, Samaria, hasta lo último. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el testimonio de los jefes de hogar, de las esposas en la casa?
en el vecindario, en el trabajo? ¿Cuál es la credibilidad nuestra frente a estos hombres que no conocen de Dios y que todo lo cuestionan? Pero ellos confiaron en Samuel. Bien. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Alguna vez usted ha escuchado que nos hemos reunido a decir: contra Jehová hemos pecado, contra Dios hemos pecado? Son lindas las alabanzas. Son hermosas. Nos llevan a... Toca nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y le ponemos, nos esforzamos. Pero rara vez decimos: hemos pecado contra Jehová, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra el pastor, hemos pecado contra el hermano, he pecado, ¿sabe? He pecado. Mis pensamientos, tuve malos pensamientos, he pecado. Rara vez hacemos eso. En nuestro hogar, esposa mía, ¿sabes? He pecado contra ti. Tuve pensamientos que perturbaron mi mente. ¿Sabes, mamá? Hice cosas malas, ¿sabes? Tuve la tentación de robar ese dinero que estaba... Eso empieza en la casa. Cuando empieza en la casa, nosotros podemos llegar hasta este lugar santo. Este lugar santo. Y podemos decir: sí, Señor, he pecado. En mis pensamientos han divagado. Porque no renové mi entendimiento esta mañana. No me acoracé con la armadura de Dios. Oré. Sí, oré. Pero saliste espilucho de la casa. Muchas veces creemos que la oración es suficiente, pero la oración no es efectiva por tal motivo. ¿Y qué dice el apóstol? Ceñíos vuestros lomos con la verdad. ¿Y el mentiroso está orando? ¿El mentiroso está orando? Calzado con el apresto del evangelio de la paz. De viejo otra vez me tiró la basura delante de la casa. Dos. Pero oré. Me cubro con el yelmo de la salvación y estoy escuchando los comentarios, estoy hablando. ¿Usted se da cuenta de lo que me estoy refiriendo? Y tomo el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y al primero, así de suavecito nomás, se le abrió la boca, se le extendió la lengua. Pero oré. ¿Qué eficacia puede tener una oración de ese tipo si no hemos sido capaces de cumplir con lo mínimo? Cuando el apóstol le dice, por eso solamente puso estos tres versos, cuando el apóstol le dice: vestido de toda la armadura de Dios, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? La verdad se llama Jesucristo. Jesucristo. Y la verdad que Él murió en esa cruz, vacía está. Pero no está vacía porque por acto de magia. Ahí ocurrió un evento histórico glorioso por mi vida. Mi alma fue redimida. En el plan divino de Dios estableció que Él muriera en esa cruz y que es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Vertiera toda su sangre por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esa es la verdad. Ese es el parlamento nuestro. Ese es nuestro lenguaje. Así mi oración podrá ser efectiva. Cuando yo, en lo práctico, pueda cumplir lo que Dios demanda a través de esta carta escrita en prisión por Pablo, escrita a los Éfesos. Y es para nosotros hoy día. Sin duda que es para nosotros hoy día. Y todo lo que está aquí en su palabra es para nosotros hoy día. ¿Sabe? Hoy día en la mañana estaba con los jóvenes, desviándome un poquito nomás, pero voy a volver al tema central. La mujer adúltera. ¿Usted ha escuchado el pasaje ese? Vienen, traen los judíos, ahí donde está el Señor Jesús, traen a la mujer. Y le dice: Señor Jesús, para tentarle, dice la palabra de Dios, que le trajeron a esa mujer que la había sorprendido en adulterio. Y le dice: ¿sabe que Moisés nos manda a apedrearla, a agarrarla a peñascaso? ¿Cuál debió haber sido la pregunta? Le dije a los jóvenes hoy día de la mañana. ¿Cuál debió haber sido la pregunta cuando él vio que le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio? ¿Dónde está el hombre? Porque si tú vas a Levítico,
Y te vas a dar cuenta que efectivamente el que adulteraba, los dos tenían que ser apedreados. Entonces Jesús tenía que haberle preguntado, ¿y dónde está el otro? Pero el Señor Jesús no estaba para eso, no vino a condenar él. Apeló a sus conciencias. Porque los hombres le enrostraron la ley de Moisés al Señor Jesús. Por esto debemos apedrearla. Así, y él apeló a su conciencia. A ver, el que tenga su conciencia limpia, que tire la primera piedra, po. Su conciencia los acusó. La palabra de Dios no está abolida. No quedó abolido ese antiguo pacto. No. Convergen en uno, en Cristo Jesús. Entonces es necesario revisar nuestras conciencias. Nuestras conciencias. Y Dios le dijo, miró para todos lados. ¿Dónde están los que te acusaban? No están. Yo tampoco te condeno, así que vete y sigue tu juego. No, vete y no peques más. Porque ese es el plan redentor. En eso consiste el plan redentor. Que el hombre se arrepienta, que el hombre pida perdón. Sus pecados son perdonados y pueda tener vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Volvemos al centro. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa y subieron los príncipes de los filisteos contra él, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Qué hizo Samuel? Capítulo 8, verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. No ceses de clamar, no ceses de orar, porque conocían, sabían quién era Samuel y la relación que tenía él con. Pero nosotros hoy día sabemos, conocemos, somos una nación santa, somos un real sacerdocio, somos sacerdotes de Cristo Jesús, somos embajadores, soldados, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Podemos ser puros Samueles aquí. Aquí hay puro Samuel, puro Pablo, puro David, etc. Todos tenemos la misma, como escuchamos hace una semana atrás, ¿qué tenemos? Autoridad y tenemos poder. ¿Se recuerdan? Sí, recuérdense. Tenemos eso. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos cuando coloquemos nuestras manos. Pero, ¿qué pasa con mi integridad? ¿Qué pasa con mi relación con Dios? Entonces no es una cosa cualquiera. No es que en el nombre de Jesús se va y grito y ¡aleluya! ¡Se fue! No es eso. Porque no vemos ningún escándalo acá. No vemos ningún grito. Solamente vemos a un pueblo pidiendo a Samuel que clamara al Dios de los filisteos. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Tomó un corderito de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. ¿Por qué lo oyó? ¿Por qué lo oyó? ¿Por qué? ¿De qué se agradó Dios? La actitud de Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Tomó un corderito de leche, y lo sacrificó enterito en el holocausto a Jehová. Un sacrificio. Lo que agradaba a Dios. Usted podrá decir, ya el sacrificio está hecho. Ya el Cordero de Dios ya fue crucificado. Dios se complació en él y ya no hay más sacrificios. ¿O hay más sacrificios? ¿Hay o no hay? ¿No hay? ¿O hay? ¿Y qué pasa con Romanos 12, 1? ¿Qué dice? Ahí están los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Usted no va a ir a la cruz. Yo no voy a ir a la cruz. Nadie más va a ir a la cruz.
pero debemos presentarnos. Así como Samuel presentó este corderito de leche en el holocausto delante de Jehová, y al cual Jehová se complació y le oyó, también nuestras vidas tienen que ser presentadas ante Dios todos los días en sacrificios vivos. ¿Cuál es el sacrificio vivo que hizo hoy día? Yo ayer hasta las 12 de la noche no tenía claro mi mensaje. Dios, me daba vuelta. Y el pastor ya me ha avisado desde el lunes, ya tenía como 6 días para elaborar un sermonazo. Pero ayer a las 12 de la noche no tenía idea todavía. Así que dispuse, no es un sacrificio, pero yo sé que el día domingo me puedo levantar más tarde, po. Me puedo levantar a las 10, po. Una duchita de parte y estoy aquí a las 11, aunque debo estar antes. Pero desperté a las 6 de la mañana, con sueño, fuera de la cama, al tiro. ¿Sabes? Me senté frente al computador, frente a la palabra de Dios, ni media hora, ¿sabes? Y tenía todo claro. ¿Usted cree que Dios no escuchó mi aflicción? Sin duda. ¿Por qué escuchó mi aflicción? Porque tenía que entregar un mensaje, y no un mensaje mío, sino que un mensaje de Dios. Y Dios se preocupa de eso. Cada día nosotros tenemos que entregar un mensaje, no un mensaje de hombre, un mensaje de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de redención. Pero para eso tengo que presentarme en sacrificio vivo delante de Dios. No puedo así ligeramente levantarme y apenas mojarme en la nariz y partir y en el auto y, líbrame, Señor. Ahí está mi hermana Graciela. ¿Sabe lo que le pasó a ella antes de ayer? ¿Alguien sabe lo que le pasó? Se volcó en vehículo. El auto quedó con las patas para arriba. Si no se estaba venido con el cinturón de seguridad, hoy día quizás estaríamos en otro escenario. Pero está acá. Está acá. Porque Dios tiene un plan con su vida. Tiene un plan con su vida, con sus hijos. Tiene que predicar la palabra. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Nosotros tenemos que orar al Señor, pero en integridad. Porque Dios va a escuchar nuestra oración. Nuestro Dios va a escuchar nuestro clamor. Cuando seamos íntegros, cuando seamos obedientes a su palabra, cuando seamos leales. Miren, qué sorprendente. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Usted cree que el enemigo no me atormentaba todos estos días con el mensaje que iba a entregar? Me turbaba. Porque él se opone a todo lo que es de Dios. Pero Dios conoce y sabe cuál es nuestra misión y sabe cuál es su misión. Le conoce a usted, me conoce a mí, por cada una de las situaciones que usted ha pasado, sean malas o muy malas. ¿Alguien podría creer que alguien ha sido violado en este lugar? De los que estamos acá, que han sido abusados sexualmente, que han sido parte de un negocio en la prostitución u otras cosas semejantes. Así es. Abusos de parte de los esposos, abusos de parte de los hijos, que ya los han dejado abandonados. Sin duda es así. Dios sabe todo eso. Dios sabe todo eso, Dios conoce todo eso. Pero usted manténgase firme, porque Dios lo tiene aquí con un propósito. Sea un sacrificio vivo. No ande llorando, no ande lamentándose. Tenga con cuidado a quien le comenta, porque más adelante vamos a ver otra cosa que realmente espero que no sea tan dura, pero es media dura. Pero que la pueda recibir en su espíritu. Así que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear, los enemigos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y no ha cambiado, y no va a cambiar. Y no va a cambiar. Estas historias tremendas vienen a estimularnos, a motivarnos,
a poder alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Este hilo delgado, esta doctrina, esta enseñanza. No escuche, no escucha a quien no tiene que escuchar. No se deleite con el YouTube, con predicaciones. No, no, déjelas. Tenemos suficiente comida para engordar aquí, para engordar espiritualmente. Amén. ¿O no lo cree? Sí es, así es, mi hermano. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Vio en la mañana el templo terminado ahí en tres dimensiones? Es espectacular. No sé si lo veremos hoy día, pero los que estuvieron en la mañana lo vieron. Cuando mi pastor dijo, sí, faltan como 75 millones para terminar. ¡Aleluya, gloria a Dios! No es nada. ¿Qué son 75 millones para el Señor? Tal vez para usted es el sueldo de toda su vida, pero yo podría decir a la AFP, ¿sabe qué? Yo tengo 118 millones, podríamos de ahí sacar una lita y pagar, pasar el templo. ¿Y Dios no lo podría hacer? ¿Dios no lo podría hacer? Una oración efectiva demanda una fidelidad sacerdotal. Aquí somos sacerdotes, mis hermanos. Todos aquí somos real sacerdocio. Y lo que Dios demanda de nosotros es la fidelidad. Usted me dirá, sí, yo soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposo, soy fiel a mis hijos, soy fiel a mis diezmos, soy fiel a mis ofrendas, soy fiel a muchas cosas. Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe dónde está oculta nuestra infidelidad. Y usted y yo debemos darnos cuenta, porque sabe, dice la palabra de Dios, que el enemigo viene a cegar el entendimiento, lo viene a cegar. Y a veces hacemos de nuestra condición de hijos de Dios una profesión. No una adopción por gracia, no un regalo de Dios, sino caminamos tan soberbiamente por la vida que nos colocamos un letrero de evangélicos o nos colocamos una chapita aquí. Pero sí que sabe, amo esta chapita. Representa algo, una organización íntegra. Que pueden tener problemas con todos lugares, que los van a tener, pero hay hombres responsables, desde los pastores, pasando por los presbíteros, los superintendentes y todo el ejecutivo. Así que por eso ando con ella. Cuando Salomón traslada el arca del templo, dicen, y Primera de Reyes 8, entonces Salomón. Reunió ante sí en Jerusalén a todos los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón, tomó todos los varones de Israel en la mesa en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. En el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de la sala de los querubines. Porque los querubines tenían extendida la sala sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaron ver desde el lugar santo, y que está delante del lugar santísimo. Pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino de las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron
permanecer para ministrar por causa de la nube, porque Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho, el que habitare en la oscuridad, yo he edificado casa por morada para ti, sino en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día en que te saqué de Egipto, a mi pueblo no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa el nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuando ha de haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre. Si alguno pecare contra su prójimo y tomare, en el 31, y tomare juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de su altar de esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Siempre Dios está presto a escuchar la voz de arrepentimiento. Siempre. Mientras esté su Espíritu Santo en la iglesia, mientras esté la iglesia aquí, siempre Dios va a escuchar una palabra de arrepentimiento y va a perdonar. Ese debe ser nuestro sentir. Estar pidiéndome. Más adelante en el 41 dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que vieres, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, aun para los extranjeros, el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que ha sido edificada. Necesitamos orar, sincerarnos con el Señor. Y no solamente porque estemos en este lugar, sino que día a día. Porque ya les repito, no sabemos cuándo será el día que el Señor venga por su iglesia. Y ese día va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Solamente vamos a saber cuando estemos en el cielo o hayamos quedado en este lugar. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa con la respuesta de Dios a una oración con compromiso? Porque Dios también responde la oración cuando usted tiene compromiso con su obra. Dice el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Qué cantábamos recién? ¿Algo de descienda fuego? ¿Que hemos traído todo a la... y que descienda fuego, que consuma todo en mi interior, que renueve? Ese debe ser un anhelo genuino. No porque la alabanza es linda y nos lleva a la adoración, sino porque sea algo genuino, que realmente pueda Dios venir ese fuego y deba consumir lo malo que hay en nosotros, y que quedemos limpios y que podamos levantar manos santas. Y a veces no podemos hacerlo, porque realmente lo que hay en nosotros no es lo mejor o no es lo que agrada a Dios. Dice que se postraron
sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Sabe lo que hace un pueblo arrepentido, un pueblo genuino, un pueblo en obediencia? Se postra, no sobre sus manos, sobre su rostro, porque entiende que hay una culpa, entiende el nivel de pecado en el cual está incurriendo, entiende que realmente debe ser perdonado, entiende que realmente que para ir al cielo tiene que estar limpio. Al cielo no vamos a ir con trapos de inmundicia, no vamos a ir sucios, porque la iglesia de Cristo tiene que ser sin manchas, sin arrugas. Y no crea porque es más alto, más bajo, más chico, más... no, Dios va a buscar hombres íntegros, mujeres íntegras, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mire, ¿sabe usted? Dios aún respalda la oración de los fieles. ¿Usted es fiel? Usted sabe su respuesta, si es fiel o no es fiel. Yo sé si soy fiel o no soy fiel. ¿A qué soy fiel o a qué no soy fiel? ¿Se recuerda? Ya en alguna otra oportunidad yo leí el 2 de Crónicas 32 cuando Senaquerib invade Judá. Este hombre también dice, después de estas cosas y de la fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Viendo pues Ezequías, ¿se recuerdan de Ezequías? Un hombre fiel. Y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. O sea, se hizo todo eso para impedir que ellos pudieran beber agua. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en las plazas de las puertas de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, Dios tiene que hablar al corazón nuestro. Si no habla al corazón, Él no va a hablar a nuestras emociones, hermano. El mensaje no tiene que ir a la emoción, el mensaje tiene que ir al corazón, a la conciencia. Esforzados y animados, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. No le tenga miedo al enemigo, más nosotros, porque este enemigo está vencido. Cristo lo venció en la cruz. No le tenga miedo. ¿Cuándo le va a temer usted? Cuando no sea fiel, cuando sea desobediente, cuando no esté bajo los preceptos del Señor. Ahí le van a tiritar solo las cañuelas, porque sabe que está haciendo lo malo. Yo sé cuando estoy haciendo lo malo y cuando el enemigo tiene control y potestad sobre nuestras vidas y sobre mi vida. Dice, con el brazo de carne más, dice, esforzados y animados, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni en toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Él pelea nuestras batallas. El canal de comunicación audible, fluido, entre nosotros y el reino de los cielos. Así que cuando esté en angustia, clame al Señor. Cuando esté en dificultades, clame al Señor. Pero mantenga el canal de comunicación fluido, limpio. Porque si no está limpio, van a haber interferencias. Y usted no va a escuchar el mensaje de Dios, porque va a ser desvirtuado. Porque el enemigo tiene potestad, tiene control sobre algunas áreas de nuestras vidas, y él va a desvirtuar el mensaje. Dios le va a poder hablar en su misericordia, pero como mi vida no está muy de acuerdo a lo que Dios quiere, va a ser desvirtuado el mensaje y no lo voy a recibir y no lo voy a entender. Y puedo estar toda mi vida clamando, hermanos, y no lo voy a escuchar. Necesitamos tener ese canal. Por eso estos hombres tenían esa convicción. Y el pueblo tuvo confianza. ¿Por qué tuvo confianza en Ezequiel? Porque después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis, con todas sus fuerzas envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequiel, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Le habló pura basura, hermano. Pura basura de este rey. Más aún le dice, ahora pues, que no se engañe Ezequías. Que no te engañe Ezequías, le dice. ¿Quién es la voz de quién es ese? Es la voz del diablo. Y esté atento cuando el diablo le escuche. Ayer un hermano me comentaba, ¿sabe qué? Un hermano me dijo que el diezmo no era obligación, no era necesario. ¿Y de dónde es, hermano? Sí, de aquí, po. ¿De aquí? El otro hermano le dijo, ¿de aquí? Sí, de aquí, po. ¿Cuánto hemos predicado? ¿Cuánto hemos hablado?
Entonces, este es el engañador, este que vino a hablar a Judá y a decirle que no los engañe Ezequías. Ezequías le dijo: esfuérzate, sé valiente, esforzaos, que con nosotros está uno mayor que está afuera. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Ese está con nosotros. No le creas al diablo. No le creas al diablo. No le des posibilidades. Por eso los canales de comunicación tienen que estar limpios, expeditos. Porque cuando están limpios, expeditos, el diablo no puede interferir. No puede interferir. Está todo bien selladito. No hay filtro, no hay filtración, no hay pérdida, no hay nada, hermano. Entró 100, salió 100. Salió del trono 100, recibió usted 100. Y en obediencia, usted acata. Este rey quería engañarlos. Y clamaron a gran voz, dice. Y clamaron, mire cómo son engañadores. Y clamaron en gran voz, en judaico, estos asirios, al pueblo de Jerusalén que estaban sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de que poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de sus manos. El diablo no va a escatimar, hermanos, recursos para apartarlos de Dios. No va a escatimar. Aún ellos los engañaron, clamaron en voz judaica para que ellos pudieran entender claramente, para que realmente se atemorizaran. Hermanos, el diablo se viste de oveja, pero viene vestido de oveja, pero es un cordero, es un lobo rapaz. Él es mentiroso. No le crea. Cuando tenga duda, hable con su pastor. Dígale: tengo esta dificultad, tengo este problema, escuché esto. Y Jehová libra a Ezequías. Más el rey Ezequías, dice, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Los destruyó a todos, hermano. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Cuando nosotros dirigimos nuestra oración, a Él nos estamos dirigiendo, a este mismo Dios que derrotó a estos asirios que querían destruir a Judá. Sitiaron todo su argumento. Pero el Dios de Israel, porque habían dos hombres fieles, íntegros, obedientes, el profeta Isaías y Ezequías. Y cayó toda Asiria, con rey y todo. Wow, cómo avanza el tiempo. Usted ha leído Job, un hombre íntegro. Ese hombre era íntegro. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, dice, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y preguntaré. Muchas gracias. Y tú me enseñarás. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El anhelo de Dios, cómo este hombre llega, a decir que solamente le había oído. ¿Y cuántas veces solamente oímos, pero no hemos experimentado esta relación de amor con Dios? El otro día, no sé si les comenté, los jóvenes, le pregunté a este joven cuál había sido su experiencia, y derramaba su corazón, él abría su corazón, joven de 16 años, wow, ha experimentado el amor de Dios, cómo Dios había cambiado su vida, un joven de 16 años, que está aquí, que es hermano suyo, que ministra al Señor, que adora al Señor, 16 años. Y a veces nosotros, que llevamos chorrocientos años, ahí estamos mirando para el cielo, ahí estamos mirando para allá, estamos mirando los zapatos, que vino con la misma ropa y la cuestión. Y vemos un joven quebrantado, dispuesto,
Dios lo cuide, Dios lo guarde. Y a todos esos jóvenes, hoy día había otro joven acá, me decía: pastor, sabe, tengo esta dificultad, sabe que hay una joven que no sé qué hacer. Yo lo agarré al tiro y sirva al Señor. Él tiene ganas de servir al Señor, quiere seguir al Señor, aún en sus debilidades, aún en sus carencias, porque no tiene papá, solamente tiene la mamá. Pero él quiere servir al Señor. Tenemos que tomarlo ahí, ministrarlo, traerlo. Y gracias porque él lo trae. Hasta juega la pelota, así que ahí va a haber una pista de pasar que sepan quién es. Hay que cuidar a los jóvenes, que ellos tengan esa experiencia con el Señor. Que tengan esa experiencia con el Señor. Que conozcan al verdadero Dios, a este Dios que sirvió, que libró a Judá de las manos de estos malos reyes. Ellos clamaban, hablaban con Dios. No espere oír audiblemente a Dios. Aquí está Dios, mi hermano. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está su Dios al cual servimos. Por misericordia, por amor. No hay otra motivación, sino por amor. Porque estábamos condenados, mis hermanos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a Él le plació hacernos hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo Jesús. Dios nos habla aquí, Dios nos habla. Todos los días usted tiene que hablar con Dios. Todos los días tiene que hablar con Dios. Tenemos que hablar con Dios. Y Dios nos va a aclarar la película. No hable con quien no tiene que hablar. No escucha a quien no tiene que escuchar. Escuche la voz de Dios aquí. Aquí usted escuchará la voz de Dios. Y lo va a confrontar con su pecado y con mi pecado. ¡Wow! ¿Pero cuál es el propósito de Dios? ¿Destruirlo? No. Póngase firme, abróchese bien los pantalones, los varones, y aguante. Aguante. Así como aguantó Josué. Josué. Él tomó decisiones. Usted depende, usted sabe de quién sirve. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Se la hizo cortita. Es lo que nosotros predicamos, es lo que esta congregación predica. Hermoso Dios. ¿Sabe? Hoy día cuando leía, esto fue todo hoy día, en la mañana. Usted sabe que Job, para no entrar en más detalle, él fue restaurado. Le fue todo restaurado, todo, todo. Al final murió de viejo. Yo espero morir de viejo, lleno de días. Ver estos niños que andan en brazos, que un día prediquen la palabra del Señor. Amén, sí. Así como Job, morir de viejo. También hay oraciones no contestadas, mis hermanos. Ahí me encontré con Isaías, una concordancia de este rey Moab, de Moab. Tremendo. Este Moab que viene de un pecado de incesto y que tiene descendencia incluso con una moabita, una mujer. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llamaba? ¿De quién estaba hablando? ¿De esta moabita que se casó con vos? Ruth, ¿verdad? Y Dios no le tembló la mano. Sí, venga. David, Jesús, tienen nexos con esto. El papá de David, Isaí, claro, era su padre, era el hijo mayor de este incesto. Pero la oración de este varón no fue contestada. La oración de este varón no fue contestada. Por lo que decía al principio, muchas veces, si usted lee el libro Los Hechos, se va a encontrar con hombres como Festo, Félix. Estuvieron cercanos, se les habló una vez, dos veces. Estuvo 2 años a Pablo metido en la cárcel. Iba y salía. Y al final, después, el hombre quería que Pablo le diera plata. Pero se le habló. Él conocía la verdad. Su esposa era judía. El rey Agripa, lo mismo. No quisieron.
El comentario, los moabitas espirituales. Hermano, yo no puedo dejar de decirle que la apostasía sale de la iglesia. La apostasía sale de la iglesia. Y sepa usted, pues, Dios no lo permita, pero pueden haber esta moabita en medio de nosotros. Lo que dije al principio. Hombres, mujeres, que hemos hecho de la condición de hijos de Dios una profesión. Dios nos libre, Dios nos libre. Y si hoy día usted cree que realmente no está haciendo lo bien frente a los ojos de Dios, no nos queda más que arrepentirnos. Él es fiel para perdonarnos. A lo más su hermano de al lado lo va a mirar. Otra vez salió adelante. Otra vez salió adelante. Sale casi toda la semana a pedir perdón. No importa. No importa. Porque yo no sé cuándo viene Cristo. Ninguno de los que estamos aquí dio peso por la salvación. Ninguno. Yo le he dicho, yo prefiero ser avergonzado aquí, delante de ustedes, por mis pecados, por mis transgresiones. Porque yo le dije a mis hermanos, mi alma está redimida. Pero a través de la palabra Dios me habla y me dice, oye, las obras de la carne son manifiestas. Pastor Germán, las obras de la carne, así que contrólalas, vive en el Espíritu. No satisfagáis las obras de la carne, porque si no... Así que mis hermanos, estemos a cuenta con Dios. Si trajo sus dos pies, póngase en ellos, sosténgase en ellos. Aleluya. Si usted tiene algo que hablar con Dios, si quiere quedarse ahí, bien. Si quiere pasar acá, pase acá mientras mis hermanos nos ministran con una alabanza al Señor. Y que ahora podamos decir, o que después de salir de aquí, podamos decir, estoy listo. Estoy listo. Que estamos listos, sí. Estoy listo para irme con el Señor. Total, ya pedí perdón. Hoy día tengo la oportunidad de pedir perdón. Decir, Señor, perdóname. Yo quiero escuchar tu voz. Dios, yo quiero que estos canales de comunicación que tienen que ver con la integridad, con la obediencia, con la lealtad, con tus principios divinos, puedan venir a mi corazón. Y yo pueda sacar todas esas filtraciones que impiden que este canal de comunicación sea 100%, sacarlo. Sacar mi desobediencia, mi falta de integridad, mi falta de lealtad. Cierra sus ojos. Si es que los trajo. Hable con Dios. Y aquí está el altar. Aquí está Dios. Y yo me echo un poco para atrás acá. Porque vamos a tener que venir todos, yo creo. Aleluya. Dios del cielo. Esta es tu palabra, Señor, que tiene que ver con nuestra comunión con usted, Dios del cielo. Y que sin duda la oración efectiva tiene que ver con lo que hemos conversado, Señor. Y que a través de la historia usted nos lo manifiesta, que aún en las peores condiciones, pero hubieron hombres íntegros. Hombres íntegros, hombres leales, hombres fieles. Que aún en las peores circunstancias, ellos no te fallaron, Señor. Sin duda que la iglesia hoy día fundada en la roca que es Cristo, esa iglesia victoriosa llegará al cielo. Aunque sea con uno, pero llegará al cielo. El destino de la esposa de la iglesia es el cielo. Y aunque sea con uno, llegará. No tiene otro destino la iglesia, sino el cielo. Padre, aquí estamos, mi Señor, miembros del cuerpo de Cristo, Señor, y usted ha hablado nuestras vidas, Señor. Yo le pido perdón si he pecado contra usted o contra el cielo. Haz de mí, Dios del cielo, un instrumento limpio, íntegro. Perdona mis pecados, mi Señor. Perdona mis pecados, Dios Padre.
Yo quiero ser un hombre leal, yo quiero ser un hombre íntegro, yo quiero ser un hombre genuino, verdadero, mi Señor. Desecha de mí, yo renuncio a la mentira, renuncio al engaño, renuncio a todo lo que me aparte de ti, Dios del cielo. Haz una obra, Señor, mayor en mi vida, Señor. Nosotros como congregación queremos servir, queremos seguir sirviendo a los propósitos que usted tiene para con nuestra vida, Dios del cielo. Yo en tu nombre, Dios Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, mi Señor. A cada uno de mis hermanos, mi Señor. A cada uno de aquellos, mi Señor, que han dispuesto en su corazón, Señor, abrir su corazón delante de ti, mi Señor. Yo le bendigo, Señor. Aleluya, Señor. Jehová Kataroba Shakato. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor. Aleluya.